Bueno, Dios les bendiga, hermano. Estamos aquí para bautizar al hermano Marvin en el nombre de Jesús. Hermano Marvin se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido el Espíritu Santo. Es un gran honor para mí, con el Evangelio, hacer esta ceremonia de bautismo. Hermano Marvin, lo que decía ahorita es, esta agua que está aquí, esa agua no tiene ningún poder. El poder... What do you say? Someone needs to hold this rope down. Okay, hermano, para sostenerle la bata, porque cuando se va a bautizar la... La parte de abajo. Okay. Claro. Pero no se vaya a bautizar usted también. Claro que si quiere lo bautizo otra vez, porque ahora tenemos nueva la pila. Así. No, no los pies, pero la bata esa. Bien, hermano, les decía que el agua no tiene ningún poder como tal. El agua no tiene poder. Lo que realmente tiene un significado aquí es la obediencia a la palabra del Señor. El Nicodemo le preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Le dijo, el que no naciere del agua, aquí está, y del Espíritu, el Espíritu Santo que recibió el hermano Marvin al hablar en otras lenguas, no podrá ver el reino de los cielos. No importa cuán bueno sea usted, no importa cuán buenas obras hace, si no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de los cielos. Así que, hermano Marvin, en esta hora yo quiero que usted haga esta oración conmigo, que es una oración a que el Señor escriba su nombre de oración. Señor Jesús, doy gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Aleluya, te lo que en el libro de la vida. Que el Señor misericordia, que el Señor Hermano Marvin, por cuanto usted ha decidido ser bautizado en el nombre de Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, yo como ministro del Evangelio lo bautizo en el nombre de Jesús de Nazaret.